jarocha del sur. En Coatzacoalcos nací, en Coatzacoalcos nací. Yo soy jarocha del sur y nunca me voy de aquí. Donde vi la primer luz, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres todo para mí, yo soy jarocha del sur. De las orillas del río, Coatzacoalcos, Veracruz. Tú eres el amor mío. Muy buenas noches, estamos en Diálogos. En esta ocasión, bueno, tenemos un invitado especial. Me acompaña el licenciado Adán Escobedo Morales. Él nos va a hablar sobre una reforma reciente que se ha aprobado y que, bueno, pues ha entrado ya en vigor en Veracruz, relativo al matrimonio. Saludo antes que nada al licenciado Adán Escobedo. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Azucena. Gracias por la invitación y aquí estamos a tu invitación que nos haces. Gracias. Licenciado, ¿qué significa esta reforma al Código Civil en materia de matrimonio? Sí, en el Distrito Federal se sienta el primer precedente de una posibilidad de divorcio que no estaba contemplada en la ley. Como sabemos, hay diversas situaciones para promover el divorcio, pero los jueces, viendo que no existía esta posibilidad de que la solicitud del divorcio fuera unilateral, esto se da porque en muchos casos de pronto la persona que quiere divorciarse, ¿sí?, quiere hacerlo, pero si la otra parte no está de acuerdo, ¿verdad? Y a veces es sin ninguna razón, simple y sencillamente no quiere darle el divorcio, la otra persona no puede divorciarse. Entonces, ha ocurrido que es meramente por un capricho el seguir con ese vínculo matrimonial. Claro, sí. A veces ya no sientes nada por él y tú dices, bueno, me quiero divorciar, pero si el hombre persona, o la mujer pueden no estar de acuerdo, claro, alguno de ellos, ¿no? Claro, si la otra persona no quiere por cualquier razón y a veces sin ninguna razón, no puede darle a la otra persona la posibilidad de ser libre, digamos, de ese vínculo matrimonial que una vez, se acordaron, ¿verdad?, celebrar ese contrato solemne del matrimonio. Entonces, tenemos muchas situaciones donde una de las partes se va, ¿sí?, se va incluso a otro país, no vuelve más, o las partes se separan y están casados, ¿sí? Incluso situaciones donde cada una de las partes ya convive con otra pareja. Entonces, todo eso los jueces lo han venido notando, ¿verdad? Y no existía la posibilidad de que el divorcio fuera también unilateral. Es decir, la persona en el momento en que quiera divorciarse por mutuo, ¿sí?, puede hacer la solicitud del divorcio. Hoy, la verdad que los jueces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto en favor precisamente de esa libertad que puedan tener las personas, de que en el momento que ellos así lo decidan, tengan esa libertad de poder solicitar el divorcio. Es decir, ya no vamos a estar sujetos al matrimonio y, por ejemplo, las mujeres que muchas veces
son maltratadas o no son debidamente atendidas en todas sus necesidades, tienen que tolerar a los hombres que incluso algunos pueden estar ya con otra pareja, pero simple y sencillamente no le dan el divorcio o la libertad a esas mujeres, o viceversa, también, ¿verdad? Hay mujeres que no quieren divorciarse de su pareja, de su esposo, y estos hombres pues tienen que estar ahí. Hoy la Suprema Corte de Justicia ha resuelto a favor de esta posibilidad. Entonces, ahora se incrementa una posibilidad más para poderse divorciar las personas en cualquier momento. Podríamos estar ante un caso, por ejemplo, que mi esposo, yo soy casada, esté en los Estados Unidos, tenga ya más de 2 o 3 años allá, y yo diga, bueno, pues ¿cuándo vienes para que yo me divorcie? He encontrado otra pareja. ¿Yo puedo solicitarlo? ¿Qué instancia? Inmediatamente usted ya lo puede solicitar. Usted puede demandar el divorcio. Únicamente el requisito necesario e indispensable es que usted decida divorciarse. Eso viene siendo algo muy práctico, muy rápido, y bueno, la verdad que es una buena decisión del máximo tribunal que tenemos en nuestro país. Se sienta ahora, hace más o menos un mes, el primer precedente en el Distrito Federal, pero todas las personas en todo el país, en México, si no en los estados no tenemos esa alternativa en nuestro Código Civil, sí podemos promover la misma vía que fue a través de un juicio de amparo y cómo se logró este primer antecedente. Pero seguramente en todas las legislaturas este criterio de la Suprema Corte de Justicia va también a ser aplicable en todos los estados. Aún no es aplicable, pero lógicamente luego viene aquí una situación de las personas, tanto hombre o mujer, que pues sí, sí quiero divorciarme, pero no quiero que a mí me cueste. ¿Me va a costar si yo quiero divorciarme? Sí, mire, quien promueva el divorcio, quien se quiera divorciar, de alguna manera será la persona que contrate al abogado o que realice los trámites, las gestiones para el divorcio. Necesariamente quien tenga la intención o ya el deseo de divorciarse, pues tiene que erogar esos gastos que impliquen. ¿En cuánto saldría esto? Bueno, un divorcio sería de esta naturaleza, sería judicial. Entonces, pues tendría que acudir con un abogado, y bueno, los honorarios varía entre un abogado y otro, ¿verdad? Entonces, no le puedo decir cuánto pueda costar un divorcio de estos, pero lo que sí le puedo decir es que este puede ser un divorcio rápido, muy práctico, no puede ser difícil. El único requisito es decir, yo me quiero divorciar, ya no aguanto más, no puedo esperarlo, está en los Estados Unidos, tiene otra mujer, ya 5 hijos o 6, claro. Y yo aquí esperándolo desde hace mucho tiempo. Y algo más que eso, o sea, en el momento que uno puede estar casado y en el momento que uno diga, ya no aguanto más a esta persona, me voy a divorciar, puede promover su divorcio. O sea, la ley contempla, entre otras posibilidades, el mutuo consentimiento. O sea, tienen que estar de acuerdo las dos partes. Pero hoy no, hoy basta con uno que diga, yo ya no quiero seguir casado o casada, y puede promover su divorcio. Claro, no es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Deseamos que los matrimonios sean para siempre, sean sólidos. Creo que los matrimonios son buenos, ¿verdad? Son la base de la sociedad y la familia, los hijos. Pero sí, la Suprema Corte de Justicia hoy permite, más que nada, buscando la justicia
en las familias, la justicia, sobre todo para las mujeres, ¿sí? Mujeres que son maltratadas, mujeres que a veces los hombres no cumplen en los alimentos, en proveerles las necesidades más importantes. Entonces, pues esas mujeres tienen ya esa facilidad de poder promover su divorcio. En lo personal, ¿usted cómo ve esto, que esta resolución que se ha dado y que, bueno, se ha acertado presente ya en el Distrito Federal y que, como usted mismo dice, puede ser aplicable en los estados, se puede promover? Sí, a mí me parece que es una determinación que busca la justicia. Y esa determinación nos permite a todos, ¿verdad?, a los esposos, a las esposas, a valorar el matrimonio, a valorar a nuestra pareja, a nuestra esposa, y la esposa a su esposo, a valorarlos, a respetarlos, a amarlos. Entonces, no es que te estén dando, abriendo la puerta para que te salgas, no. La puerta desde siempre ha estado abierta, ¿verdad?, pero más bien es en el sentido de que nosotros podamos respetar a nuestras esposas, cuidarlas, amar nuestro matrimonio, nuestros hijos. Es en ese sentido, y ser responsables. Ser responsables. Los padres deben ser responsables. Los esposos deben ser responsables. Así como las mamás, las esposas, se preocupan por la comida, por la ropa que esté limpia, por la casa, así también los esposos deben cumplir. Entonces, es en el sentido de buscar justicia. Y bueno, ya estamos luego ante algunos casos de divorcios de mutuo consentimiento, otros que eran necesarios o forzosos, ¿no? Sí. Que son otros de los tipos de divorcio que se conocen y que, bueno, ahora estamos ante una reforma en materia civil, al Código Civil, que se ha dado principalmente en el Distrito Federal y que trata de basta con que yo quiera divorciarme para acudir a la instancia, que es en este caso los jueces, solicitarlo y decir, bueno, pues ya no me voy a entender, ya no me entiendo, ya he agotado pues todas las formas habidas y por haber. Claro. Él está lejos o está cerca, no está conmigo, ya vive con otra mujer, tiene 3 o 4 hijos. Claro. Estamos en una situación y que, bueno, pues aunque, bueno, la iglesia, las iglesias, no es muy bien visto esto de la separación, usted lo comenta, pues la base fundamental de la sociedad es la familia. Sí, hay muchas causales, la embriaguez, el adulterio, las lesiones, los golpes, los maltratos, todas esas son causales para promover el divorcio. Pero esto conlleva a que la esposa o el esposo, porque puede ocurrir también que el esposo de pronto es el maltratado, pero ¿se han dado casos? Excepcionalmente, pero más que nada las mujeres, ¿no? Que son de pronto maltratadas, el sexo débil. Pero hay varias causales, sin embargo, las mujeres de pronto les resulta caro o no tienen, si son amas de casa, no tienen la solvencia económica para promover, para contratar un abogado, etcétera. Entonces, son causales que aunque las puedan promover, de pronto les puede resultar caro o no tienen las posibilidades para contratar al abogado. Entonces, por eso los magistrados han dado esta nueva opción, esta nueva alternativa, precisamente buscando que la mujer, en el momento que de pronto decida separarse, decida divorciarse, pueda hacerlo. Es una opción novedosa, fácil, práctica, pero sí que nos permite reflexionar y reitero, más que nada es para valorar a la esposa que tenemos, para valorar a la familia, a nuestros hijos. Eso es lo que los magistrados, en lo que ellos pensaron y resolvieron en este primer precedente. Han basado esa reforma, ¿no? Y bueno, pues lo toman así. La primera instancia, el momento que yo decida separarme y tal vez mi esposo no pueda estar de acuerdo, o esposa en el caso de los hombres, acudo a un abogado que es el que me va a realizar todo este procedimiento. Sí. De acuerdo al criterio
es la única base o fundamento es que tú ya no quieras continuar casado o casada. Es la única base. Entonces, contra eso no hay ninguna oposición. O sea, no hay ningún documento, prueba o otra cosa. Si la otra parte dice, no, es que yo sí quiero seguir casado contigo, pues no hay otra opción, ¿no? Sin embargo, seguramente cuando nosotros estemos en nuestro estado, ¿verdad? Cada estado, cada entidad federativa pudiera ser que al momento de aterrizar esto en la ley, pudiera dar alguna alternativa para que esos matrimonios puedan ser rescatados. Es decir, que hubiera alguna audiencia de aveniencia para que las partes puedan dialogar y a lo mejor no resulte tanto así de pronto que alguien nada más por capricho no quiera continuar casados, sino que si ya hay hijos, si ya hay una familia, a lo mejor las partes tengan que dialogar, platicar y que ese matrimonio se pueda salvar. En este caso sería un juzgado civil, en la instancia civiles. Del DIF, que ya tienen por ahí un sí, centro de mediación. Así es, a través del DIF, ahí hay mediadores, abogados, incluso los juzgados, muchas veces las personas que están a cargo de las diferentes mesas del juzgado, esas personas platican con las partes y tienen esa función de mediar entre las partes, buscar el diálogo, buscar opciones, alternativas para que ese matrimonio pueda continuar. También en el registro civil, yo tuve la oportunidad de trabajar en el registro civil y participábamos en esa parte, y es muy bonito, ¿no? Porque muchas veces sí se pueden rescatar los matrimonios y después te encuentras con ellos y te das cuenta que tuvieron más niños después y viven felices. Entonces, la resolución no es una resolución mala, sino una resolución acertada. O una resolución tomada a la ligera, ¿no? No es así. Es una resolución acertada, la de los jueces, ¿sí? Pero que no sea esto para que aquellas personas que de pronto solamente porque no, porque se quedó dormido más tarde de lo que debe, o porque la esposa no barrió bien la casa, o está sucia la ventana, etcétera, que no sea que por un pretexto insignificante estén buscando divorciarse. No, no es así, sino buscando la justicia en aquellas mujeres, sobre todo, que han sido afectadas o que de pronto los esposos son los que no están respondiendo como debe ser. ¿Y cómo estamos en ese sentido con los divorcios? ¿Qué tanta incidencia se está dando de divorcios? Hasta antes de esta reforma, claro. Sí. Yo creo que ya de varios años para acá, son otros fenómenos los que se han venido dando. A muchas personas les ha parecido mejor la unión libre. Sin embargo, eso después vienen niños y es una situación un poquito que requieren de, porque nacen derechos, nacen obligaciones, niños, las parejas. Entonces, yo creo que definitivamente el matrimonio es una institución jurídica fundamental, sana, buena. Las situaciones que se dan ahora con las resoluciones judiciales son siempre en beneficio de la justicia. Buscan precisamente ser acertados en esas decisiones. Pero sí se ha elevado, se ha venido aumentando el índice de divorcios. Pues yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Diálogos, licenciado Adán Escobedo. Muchas gracias. ¿Algo más que desee comentar? No, pues simple y sencillamente que valoremos a la pareja, que la amemos,
que la respetemos, que los varones seamos responsables, que cuidemos a nuestra esposa, que la amemos, que hagamos las cosas bien. El matrimonio es una institución muy buena. Yo sí creo en el matrimonio. Creo que debemos ser una sociedad con buenos principios. Y bueno, el divorcio es solamente por excepciones, creo, por situaciones verdaderamente que sea en extremo, que en de extremo. suma necesidad, pero nada más. Claro, bueno, yo agradezco mucho, es un tema muy importante esta reforma que se ha dado en el Código Civil y que ha sido aplicable ya en el Distrito Federal, y que bueno, pues podríamos estar ante uno, quizá muchos casos en donde ya la pareja no se entienda por una situación realmente, pues que ya no haya, se hayan agotado todas las instancias y que no haya otra necesidad más que proceder a este divorcio. Así es. Entre una, que una de las partes lo solicite. Yo agradezco mucho este tema, es muy interesante. Gracias, licenciado Adán Escobedo, gracias por haber estado por con nosotros platicándonos sobre este tema de la reforma al Código Civil en el Distrito Federal y que podría ser aplicable también en los estados. Y, por supuesto, gracias a ustedes que nos han tenido en esta noche en diálogo. Me despido. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y dentro de algunos momentos estaremos en las Noticias al Día. Hasta luego. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz, o su cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. ¿Te gustaría aprender inglés? Ven a Harmon Hall. Contamos con profesores bilingües capacitados para facilitar tu aprendizaje, elementos de apoyo, extra help, recuperación de clases, cyber center y mucho más. Cursos entre semana, sábados y domingos. Informes a los teléfonos 210-5779 y 210-5974. Visítanos en las instalaciones de la Universidad Istmoamericana en Avenida Universidad, número 2923, Colonia Santa Cecilia. 47 años de experiencia nos respaldan. Harmon Hall, Cross the Yellow Line. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza, Laura Cabo. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Cuadro, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado.
porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Cuadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales. Un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo. Un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar y tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jean Spaz, a una cuadra de Malecón Montero, Coatzacoalcos, Veracruz.